Me encanta soñar. Y no solamente esos sueños que uno tiene de noche, sino sobre todo los sueños que uno tiene de día. Toda la vida he soñado. Recuerdo que cuando chiquito, a los 10 años, yo tenía un sueño. Mi papá en esa época leía los clasificados y yo también leía los clasificados. Y yo sabía que un Jeep Willys, de verdad, valía 1,000 pesos. Esto era el año 70. Y yo soñaba con tener un Jeep Willys. A mí me daban 5 pesos de mesada. Yo me gastaba peso con 50 en la cafetería del Colegio San Carlos, en un pastel Gloria y un jugo. Y ahorraba el resto. Por eso soy flaco, pues porque desde esa época no almorzaba. Llegué a tener 973 pesos ahorrados y mi papá tuvo en esa época una de sus 15 quiebras. Ahí estoy yo con mi papá, yo no tenía 10 años en la foto, pero bueno. Y él empezó a pedirme la plata prestada para la mesada nuestra. Y yo me acuerdo que yo tenía una hojita, yo anotaba, en tal fecha le presté tanto, en tal fecha tanto, en tal fecha tanto. Y llegué a prestarle los 973 pesos. Y el hombre no me los pagó. Por ende, no tengo un Jeep Willys. Hace un tiempo un amigo me dijo, Pedro, usted tiene un trancado ahí, un atascado ahí. Y yo decidí sacar esta historia al aire y decidí también sacarla con mi padre. Invité a mi papá de día al padre a mi casa. Nos sentamos él y yo. Él tiene ya 80 años. Ahí estoy con él y con mi madre. Y nos sentamos a comer. Le dije, de día al padre te tengo 2 regalos. El primero es una historia y el segundo es este regalo. Y era un Jeep Willys. Ya no uno de estos de verdad, sino uno de estos hermosos de madera que hacen en Pensilvania Caldas. Y en la ventana llevaba un billete de 1,000 pesos y una nota que decía deuda perdonada. Miren, tenemos 200 años de historia en Colombia y 183 años de conflicto y yo creo que es importante perdonar las deudas, yo creo que es importante aprender a soñar de nuevo. Yo me encontré en la séptima con tercera esa puerta y en la vía Sonsón, la tierra de mi abuela, esa ventana que las tengo hoy día en el Museo de la Paz en mi casa. La gente me pregunta por qué tiene una puerta y una ventana en la sala de su casa. Yo les digo porque algún día me voy a comprar un lote que tenga agua y que tenga árboles y voy a hacer una casa en barro y ya tengo la puerta y la ventana. Pues les cuento que me compré el lote se llama La Minga y el lote es en la vía Choachí, la carretera más bonita de Cundinamarca, la única sin trancón. Ese lote tiene el camino prehispánico, el camino real que va por un lado, lote, una cuarta parte del lote es bosque y ahí hicimos la casa gestante. Por el otro lado del lote pasa una quebrada con 6 cascadas y es absolutamente hermoso. Allá pues inspiramos a la gente a pensar diferente, inspiramos a la gente a mirar las cosas diferentes, a ver que si Colón decía que él había llegado a Zipango, a ese país lleno de oro, que es este, ¿por qué es que a veces nosotros no lo vemos así? Allá en La Minga encontramos todo tipo de cosas. En un mundo donde hay 55 millones de personas cuya afición es observar pájaros, allá en un lote de 1 hectárea, 36 especies de aves. Allá encontramos unas flores y una vegetación absolutamente exuberante. Encontramos un insecto muy interesante. De pronto algunos que son más viejos en la audiencia se acuerdan de las historias de la machaca. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de la machaca? Sí, la machaca. Después en el descanso le cuentan a algún joven, pero les doy la versión breve. La machaca es una historia que salió que había un insecto que lo picaba a uno y uno tenía que hacer el amor en las próximas 24 horas o si no se moría. Y allá en La Minga tenemos machacas. Esa es una machaca, ¿sí? También hay unas mariposas, la mariposa tigre, que es absolutamente hermosa. Los insectos,
ahí produciendo más insecticos. ¿Y saben qué? Los insectos son como las ideas. Se reproducen en una forma masiva, en una forma interesantísima. Y ahí está la fuerza de las ideas, la fuerza de la reproducción. Allá en La Minga tenemos un proyecto de permacultura, tenemos 54 productos orgánicos, todo es orgánico. Y esto es muy importante porque estamos en el 2012. Y en este año por fin nos estamos dando cuenta que la hemos embarrado. Que la hemos embarrado porque estamos en una crisis social, ambiental, una crisis de valores, una crisis financiera en el planeta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a simplemente no hacer nada o vamos a hacer algo? Tenemos la Y. Yo creo que uno tiene la posibilidad de hacerse preguntas diferentes que le generan respuestas diferentes, que le generan un diálogo interno diferente y que le amplían la conciencia. Y eso es lo que hacemos allá en La Minga. Allá en La Minga trabajamos el concepto del umbral del riesgo. Y básicamente parte de una premisa que entre más nos arriesgamos, más desarrollamos capacidad de arriesgarnos. ¿Cuál es el límite? Los valores y los principios, ¿sí? Yo ahorita llegué y tenía, como muchos de los de que están aquí, ganas de ir al baño. Y llegué y había una fila larguísima para ir al baño. Entonces dije, no, pues yo me voy y hago en las maticas, pero pues esta es una zona medio urbana y aquí no hay muchas maticas, pero mira a lo lejos y encontré un bosque. Me metí debajo de la cerca de alambre y allá le dejé la urea y el nitrógeno que yo llevo adentro de ese bosque. Y cuando estaba haciendo eso ahí encontré esta hojita. Esta hojita es una hoja de una planta hermosa que se llama Siempre Viva, Siempre Viva, o Hierba Santa. Esta la deja uno por ahí y echa raicitas y echa maticas de la misma hoja. De estas tenemos allá en La Minga y es mágica. Ahora, ¿qué pasa? Los campesinos allá en Choachí dicen que esto es maleza, pero esto no es maleza, esto tiene cantidades de propiedades medicinales. ¿Cómo nos damos cuenta que la maleza no existe, que todo es bueneza? ¿Sí? ¿Cómo vamos trabajando una realidad diferente? ¿Y cómo trabajamos una realidad diferente con la comunidad? ¿Sí? William Ospina, que según García Márquez va a ser el próximo premio Nobel, decía, cuando se habla tanto de seguridad, hay que reconocer que la mayor seguridad es poder confiar en los vecinos. Yo me compré ese lote y empezamos a armar relación con todos los vecinos y empezamos a armar relación con la tierra. La mejor forma de armar relación con la tierra, por supuesto, es trabajándola. Entonces empecé a hacer un parche de papa. Les confieso, el parche de papa no era muy grande, pero pues tiene un mérito enorme porque pues lo hice todo yo. Y pronto me di cuenta que yo en realidad no estoy equipado para esto, ¿sí? No estoy equipado para esto. Todo amigo o amiga que yo invitaba a La Minga, los invitaba a sembrar un árbol, a deshiervar parte del camino real y a plantear una idea para el proyecto. Un día llevé una amiga que se llama Joana Zuleta. Joana Zuleta es una de estas mujeres con una historia interesantísima. Ella vive en Londres, ella habla de sus tres mamás. Ha tenido tres instancias de rechazo, pero a pesar de eso, una mujer muy positiva, con una dificultad enorme, a los 21 años logró ir a la universidad por primera vez. Primer día la eligieron representante de la clase, se ganó a todo el mundo. El segundo día iba rumbo a la universidad y en una curva, un camión de basura dio una curva muy abierta y la atropelló. La llanta del camión pasó por el brazo de Joana, por el tórax y por la pierna. La pierna quedó aplastada en el pavimento. Ella quedó en coma. Un helicóptero la rescató. Se despertó 8 horas después en el quirófano, con 8 médicos alrededor, preguntando por dónde le iban a cortar la pierna, si la cortaban por aquí, por aquí, por aquí. La reacción natural de ella, empezó a llorar. Y luego ella hizo el switch. El switch es cuando uno se hace una pregunta diferente, que le genera respuestas diferentes, que le genera un diálogo interno diferente y que le amplía la conciencia. Ella se preguntó, ¿qué tiene de bueno esto? Y ella pensó, mi país es el segundo país con más minas, víctimas de minas quiebrapata, yo podría volverme un modelo para la gente de mi país. Ese pensamiento la puso a reírse, empezó a cantar una canción que le fascina a ella, La Vie Rose, de Edith Piaf. Los médicos pensaron que se había vuelto loca, había pasado de reírse a cantar, de llorar a reírse a cantar.
La risa y la canción le soltaron endorfinas, empezó a lubricar la pierna y ahí está Johanna Zuleta sembrando un árbol en la minga. ¿Cómo miramos lo que todos ven y pensamos algo diferente? ¿Cómo ampliamos la visión? Como lo está haciendo Fausto Cabrera. Fausto fue a mi oficina, me pidió mis gafas prestadas. Él es el papá del Teatro de Colombia, el papá de Sergio Cabrera, que hizo esa famosa película La Estrategia del Caracol. Fausto y yo hablábamos de la importancia de cambiarse las gafas, mirar en una forma diferente y cultivar la tierra y procesar y trabajar con la gente. Un día estaba allá en la minga y caminando por el Camino Real me encuentro con este personaje. Buenas, vecino, ¿cómo está? Bien, vecino. ¿Y usted cómo se llama? Me dijo Ángel. Le dije, ah, este es un encuentro de Ángel y Pedro. Qué bueno, ¿sí? ¿Y usted qué hace? No, trabajo la tierra. Le dije, oiga, necesito una ayudita aquí, yo soy el vecino aquí al frente. ¿Usted se le mediría hacerme una escalera aquí, en roca o en alguna cosa? Me dijo, claro, me la hizo, le pagué sus honorarios y él acabó haciendo todo el camino del Ángel allá en la minga y acabó haciendo, siendo la primera persona que trabajó en este proyecto. Bueno, yo el primer diciembre que estaba allá, yo quería hacer algo con la gente allá, pero no quería hacer el típico regalo para los niños pobres, porque esa modalidad del regalo para los niños pobres empobrece a la gente. Cuando uno acostumbra a la gente a que estire la mano, nunca trabajan, ¿sí? En las casas de Bogotá sobran muchas cosas, desde juguetes hasta cucos, desde medias hasta sombreros, desde ropa hasta artículos del hogar, hasta artículos deportivos, y el campo produce unos productos extraordinarios, desde los lulos de Doña Inés y los ajíes de Don Jorge y las guatilas de Don Carlos y el árbol del otro Don Carlos y los huevos campesinos de Doña Helen y las brevas de Zaira y de su amiguita. Entonces lo que hicimos fue creamos una jornada de trueque urbano-rural, creamos una moneda que es el mingo, ¿sí? Y entonces una prenda, un libro, un artículo del hogar, un juguete valía un mingo. Ya los patines de línea de mi hija, los guantes de boxeo de mi hijo, eso valía dos mingos, ¿sí? Una docena de guatilas, una docena de duraznos, una docena de cebollas valía cinco mingos. Una planta, siete mingos. Un árbol, diez mingos. Llegó don Hernando, un vecino que produce trucha, y dijo, ay, don Pedro, yo no sabía que había que traer algo. Don Hernando, usted trajo algo. Pero si lo único que tengo es mi ropa, esa no se la puedo dar. No, don Hernando, yo no quiero que usted se desnude. Pero usted trajo algo. ¿Pero qué? Usted tiene su conocimiento. Usted sabe hacer trucha. ¿Estaría usted dispuesto a compartir ese conocimiento con otros? Claro que hay que hacer. Don Hernando se sentó durante 90 minutos con un amigo y le compartió todo el conocimiento de cómo hacer trucha. Y a cambio de eso recibió 15 mingos con los cuales se compró todos los regalos de Navidad para sus nietos. ¿Sí? Un muchacho del campo tiene buena energía, la gente del campo tiene muy buena energía. Un muchacho del campo, él solo con esa máquina, la Simbarán inventada en Colombia, hace un adobe él solo. ¿Sí? Para hacer lo mismo que hace un muchacho del campo se requieren cuatro de la ciudad y dos supervisores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos preguntamos cosas diferentes? ¿Cómo dejamos de ponerle etiquetas a la gente del campo y los miramos como lo que son, los que nos alimentan? Lo más bonito de toda esta actividad fue los niños, porque los niños del campo y los niños de la ciudad juegan juntos sin preguntarle al otro de qué estrato es, o si sus González, o quién era su abuelo, o todas esas pendejadas que preguntan en las ciudades. Ellos juegan juntos y ellos llegaban y veían los juguetes y decían, ¿qué hay que hacer para ganarme mingos? Y entonces se iban y trabajaban en conjunto y se divertían trabajando y se gozan todas estas jornadas de trueque que hacemos allá. Lo que a uno le sobra, le sirve al otro. Entonces lo que hemos creado aquí es un sistema donde oferta y demanda se encuentran. Esa mujer en la foto es Helen, que es la socia administradora, el muchacho es mi hijo Felipe, ¿sí? ¿Cómo es que logramos, a través de crear un sistema, cambiar la realidad de la gente? Y la estamos cambiando allá. Un sistema donde la gente llega y trae lo que quiere y se lleva lo que necesita. Ya la última jornada de trueque que hicimos, lo hacemos cada seis meses, ya no tenemos mingos, ya
Nos deshicimos de la moneda y tenemos un sistema que después se los cuento para que esto genere confianza. Cuando uno contribuye al bien común, la recompensa siempre llega. Esa es una carta de una de las niñas que dice, tú has contribuido mucho en nuestra vereda. En la jornada de trueque llegó esta mujer, ella es doña Luz Elena, ella tiene 60 años, llegó con su nieto, ella flaca, el nieto, gordo, y lo llevaba en un bracito y le temblaba el bracito, y en el otro brazo llevaba una bolsa de cebollas. A cambio de esa bolsa de cebollas, se llevó un vestido para ella, un libro para ella y un coche para el bebé. Y no se imagina la felicidad de esta mujer. Le dijimos, la llevamos hasta el pueblo, porque la finca queda 2 kilómetros antes del pueblo. Pero ¿cómo se les ocurre? Si yo a este niño no lo saco nunca, yo me voy a estrenar mi coche. Nosotros pensamos que la primera jornada de trueque no iba a venir nadie, porque a última hora nos dimos cuenta que estábamos compitiendo con el alcalde y con el cura. El alcalde decidió hacer la junta del agua el mismo día y el sacerdote hizo una promoción. Cásese y le regalamos los anillos y el ponqué. Y el hombre logró 91 matrimonios en un día. Eso en un municipio de 13.000 personas se chupa a toda la gente. Bueno, a pesar de eso, logramos 98 personas en la primera jornada de trueque. La segunda ya la anunciamos por Facebook, 550 personas. La tercera fueron 1.000 personas. La cuarta, 1.300 personas. Y la próxima será noviembre. En noviembre los invitamos a todos ustedes a que vengan a esto. Una amiga me escribió un testimonial, me dice, Pedro, acabo de hablar con mis padres, quedaron enamorados de lo que está pasando en Choachí, tanto que quieren irse a vivir allá. Dicen que una vida maravillosa se vio este fin de semana durante la jornada de trueque. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos construyendo paz. Es otra forma de hacer paz, de unir la gente del campo y de unir la gente de la ciudad. Y es una forma de enmarcar la realidad en una forma diferente. Este muchacho se quedó en mi casa, es un alemán, yo soy parte de Couchsurfing, y él todos los días llegaba con algo diferente. Un día llegó con esa carcasa de televisión. Le dije, Fabián, ¿y eso para qué es? Me dice, yo voy donde los habitantes de la calle, les pongo la carcasa, les saco una foto con la cámara digital, les muestro la foto y les digo, tú eres famoso, tú estás en televisión. ¿Cómo enmarcamos la realidad en una forma diferente? Entonces quiero mostrarles qué es lo que hicimos allá. Allá tomamos lo que había ahí, las rocas que estaban ahí, que los campesinos no usan, tienen 80 millones de años, usamos los eucaliptos que estaban ahí y usamos el estiércol y el barro que estaba ahí. Hicimos la primera casa en barro que se hace en Choachí en 70 años. ¿Sí? La estructura es toda en pasto, eso es pasto, guadua es un tipo de pasto, tiene la misma resistencia a la compresión que el acero. Estos son los genios del proyecto, Carlos Rojas, el arquitecto ambientalista, Luis Fernando Ramos, el ingeniero, y todos estos trabajadores que durante 20 meses le metieron la ficha a hacer un proyecto absolutamente extraordinario. Entonces, yo quiero cerrar con un poema, y es un poema del poeta nadaísta Gonzalo Arango, de Andes, Antioquia. Entiendo que la novia de él vive aquí en Guatavita, no sé si estará presente aquí. ¿Angelita está aquí? No vino Angelita. Bueno, el poema lee así. Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Muchas gracias.